¿Bulut? ¿Pequeño jefe? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Tuviste una pesadilla? Muy bien. ¿Qué es lo que te pasa? Vi a mi mamá y a mi papá en un sueño. Pero pequeño jefe, eso no es malo. Pudiste verlos, eso es bueno. Vi a cerrar los ojos para verlos de nuevo. Pero no vienen. Si no los puedo volver a ver nunca. Eso no sucederá. No debes de pensar de esa forma, porque tu papá y tu mamá están aquí. ¿Estás entendiendo? Es decir, ellos estarán a tu lado siempre que los necesites. ¿Eh? ¿Mm? Eso es lo más importante. Pero, ¿qué hago? Los extraño mucho. Todos mis amigos de la escuela tienen mamá y papá y yo... No sé cómo voy a poder vivir sin ellos. Mira, pequeño jefe, te voy a contar un secreto. Yo sé lo que se siente no tener mamá ni papá, porque ellos tampoco están conmigo. ¿Murieron en un accidente de tránsito? No, no fue de esa manera. Ellos murieron por mí. Es decir, ellos nunca estuvieron conmigo. ¿Sabes? Yo siempre he estado solo. ¿Por qué? Bueno, nunca nadie me tomó de la mano. Ni caminó conmigo, tampoco me apoyó. Siempre estuve solo. Mi abuela se hizo cargo. Se lo agradezco. Tú puedes pensar esto. Ahora no tienes mamá ni papá, pero tal vez te están cuidando desde el cielo. No llores, escúchame. ¿Sabes por qué te digo esto? Hay mucha gente cerca de ti que te quiere y te cuidarán. Estoy yo, tu tía Demet, mucha gente. Ah, también tu tío Dennis. ¿Y mi tío Ferit? Ah, sí, es cierto. ¿Lo ves? No tener mamá ni papá no es tan malo, porque vas a crecer más rápido, ¿entiendes? Piénsalo. Entonces, ¿voy a ser muy alto? No, hijo, no en ese sentido. Es decir, ¿cómo te lo puedo explicar? Serás más fuerte y te convertirás en un gran hermano. Pero yo no tengo hermanos. Sí, cierto, es verdad. Tienes razón en eso, sí. Hagamos algo. Pequeño jefe, dame un golpe. ¡Vamos! No, pero con más fuerza. ¡Duro! ¡Auch! Oye, pequeño jefe, tienes mucha fuerza. ¿Tengo mucha fuerza? Claro que sí. Pero ya es hora de que te duermas, ¿de acuerdo? Dejemos el regalo de Nazli aquí y vamos a taparte para que no pases frío. Ven a hablar conmigo cuando me sienta triste porque extraño a mi mamá y a mi papá, ¿sí? Ajá. Está bien, lo haré. Es un hecho. Anda. Ya a dormir, ¿quieres? Eso es. ¿Hakan? Ahora ya duerme, pequeño. Tu puño de fuerza, muéstramelo. Descansa. Dime, ¿en dónde has estado? El niño estaba llorando sin parar. ¿Dónde está la niñera, eh? ¿Para qué le pagamos? No está cuando se le necesita. ¡Señorita Melis! ¡Señorita Melis!
¿Hola? Alja, ¿cómo estás? Estaba muy aburrida yo sola en casa. Decidí salir para tomar un poco de aire. El clima es fabuloso y ahora estoy sentada en las rocas viendo el mar. ¿Tú qué haces? Muy bien. Sí, de aquí me iré a casa. Sí, te espero. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Un beso. Hola, señor Iqbal. Hoy llegaré más tarde, señora Iqbal. Creo que en un par de horas más. Ajá. Programe mis citas para entonces. No, no, estoy bien, no se preocupe. Me prepararé e iré más tarde. Date prisa, Nazli. Empieza a trabajar. Hoy. Buenos días, señorita. Aquí tiene. Hola, muchas gracias. Buen día. Gracias, igualmente. Que esté bien. La señora de la limpieza ni siquiera arregló la cama. Tengo que hacer todo yo como siempre. Nazli, tú no tienes que hacer eso. Nazli. Nazli. Shh. Señor Ferit, casi me asusta. Menos mal que imaginé que era usted, pero no debería acercarse así a las personas. Nazli, tú también me asustaste. ¿Por qué me gritas? Tranquila. Entonces debe entender cómo me siento. ¿Por qué sigue aquí a esta hora, señor? Me iré pronto. Quiero recuperarme un poco y después me voy. No luce bien. En realidad se ve peor que ayer. Estoy bien. No es verdad. Ayer se veía amarillo, pero ahora se ve un poco verde. Le prepararé sopa de pollo. Si no la quiere, no importa. Ahí están sus camisas. Regreso en un momento. No te vayas de aquí. Entendido, señora Demet. Hola, Bekir. Traje a la señora Demet a la compañía. Encontré el auto. No te preocupes. Le quitaré esa pieza y nadie sospechará que fue algo premeditado. ¿Espera a alguien? Espero a la señora Demet. Soy su chofer, Demet Onder. Me pidió que la esperara. De acuerdo. Le hice una infusión de tila. Le agregué miel, cúrcuma, jengibre, muchas cosas. ¿Eso tiene cúrcuma? Sí, para resfriados. ¿En esta casa hay cúrcuma? Señor Ferit, la cúrcuma es una especia muy preciada, como la pimienta, el tomillo, la canela y otras especias que utilizamos para cocinar. Puede estar en la alacena sin ningún problema, no es peligrosa. En realidad es curativa. No beberé algo que no he probado. Señor Ferit, ¿se siente bien? Sí, estoy bien.
Pues no lo parece. ¿Tiene fiebre? Creo que sería mejor que lo revisara un doctor. Nazli, que estoy bien. Está bien, no necesita un doctor, porque va a beber ese té, se irá a la cama y cuando empiece a sudar se sentirá mucho mejor. Aquí tiene. Bébalo, está caliente. No sea necio, si no lo bebe no se recuperará. ¿Y tú, cómo has estado? Bien, todo va bien, señor Dennis. ¿Tu hijo cómo está? ¿Ya empezó la escuela? Sí, este año. Cuando piso el freno, hace un ruido muy extraño. Voy a revisarlo, señor Dennis. Muchas gracias. Solo tú entiendes este auto. No lo creo. ¿Tiene otro problema? Bueno, se escuchan piezas sueltas. Es mejor hacer una revisión completa. Está bien, no se preocupe, señor Dennis. Bueno, ya veremos qué dice. Señora Demet. ¿Está usted buscando a alguien? Creo que es mejor que te acostumbres a verme aquí. Si no molesta a los empleados y no se entromete en los negocios de esta compañía, por supuesto que usted es una visita temporal mientras tenga el documento de custodia en sus manos. Quiero una taza de té verde con una rebanada de limón, por favor. Vine a ver al señor Ferit. Voy a su oficina. El señor Ferit no vendrá hoy. Está un poco enfermo y trabajará desde su casa. ¿Dice que está enfermo y no vino a trabajar? Qué extraño. Le enviaré a una secretaria para que le dé instrucciones. Puede esperar en la sala de juntas o en la cafetería, como usted guste. Buen día, señora. Buen día, señora. Le colocaré esto para ajustarlo. ¿Estará listo esta noche? Claro, casi está terminado. Solo tengo que ajustarlo un poco. ¡Espera! ¡Ay! ¡No te muevas! ¡Tiene alfileres! ¿Por qué no vas a verme esta noche? Puede ir, Nazli. Ya veremos. Tal vez. ¡Listo! ¿Cómo que tal vez? Tienes que ir. Conseguimos ese trabajo juntas. ¿Vas a ir? Claro que sí. ¿Cómo iba a perdérmelo? Tal vez vaya en Engin también. ¿De verdad me invitaste? ¡Ay, no puede ir! ¡No, no! ¡Ay, no sé qué voy a hacer! ¡Ay! ¿Por qué no quieres verlo? Ahí pueden hablar. Ay, seguramente Engin no quiere hablar conmigo. Si no lo intentas, ¿cómo crees que lo sabrás? ¿Quieres agua? Si amas a alguien, sufres todo el tiempo. ¿Y si no amas a nadie también? Creo que tu situación es la mejor. Solo así puedes estar en paz y más tranquila. Ajá, ¿y esa sonrisa? ¿Qué tiene mi sonrisa? Fue un poco melancólica, algo misteriosa, como si dijeras, Fatos, no toques esa herida. ¿Entendiste todo eso con mi sonrisa? Bravo. Ajá. Ahora lo entiendo aún mejor. Respondes mis preguntas con preguntas. Intentas cambiar el tema. Tal vez hay algo en tu pasado de lo que te culpas. Te arrepientes de hacer algo o de estar con alguien. Cuando algo no funciona, se olvida. Como tú quieras. Pero si necesitas hablar de ese tema, ya sabes con quién puedes hacerlo. Quítate el vestido, tengo que terminarlo. ¡Ay! Debo tener cuidado, está lleno de alfileres. Lo siento, ten cuidado. Ay, creo que se lastimó.
Voy a limpiar esto. Hermana. ¿Qué estás haciendo aquí? Es que tengo un problema con mi auto. ¿Y tú qué haces aquí? Tuve que resolver un asunto en la oficina. ¿Dónde está mi chofer? ¿Tu chofer? No lo he visto por aquí. Ah, aquí viene. Nos vemos, Denis. ¿Dónde estabas? Fui al baño, señora Demet. Date prisa, tengo muchas cosas que hacer. ¿Y cómo está todo? Bien, parece que no es nada grave. Ya lo sé, Fatos. Pensé que saldría temprano y podré ir a visitar a Bulut, pero el señor Ferit está enfermo. No puedo dejarlo. Y también me llamó Bulut. Dice que me extraña mucho. Ay, ¿de verdad te dijo eso? Ay, debe sentirse muy solo ahí. ¿Qué pasó? Nazli no puede ir a ver a Bulut, saldrá muy tarde. ¿Nosotras podemos ir? Nazli, espera. ¿Estás segura, Alja? Dámelo. ¿Hola? Nazli, nosotras podemos ir a ver a Bulut. No, yo me llevo muy bien con él, me quiere mucho. Sí, yo no pude ir a su fiesta de cumpleaños. Está bien, envía el número al teléfono de Fatos. De acuerdo, yo llamaré, nos vemos. Ay, Alja, eres tan buena persona. El niño se pondrá tan feliz. Es un plan magnífico. Será bueno para todos, Bulut nos llenará de energía positiva. Ya envió el número, les llamaré. Está bien. ¿Hola? ¿Qué sucede? Vamos a ir a visitar a Bulut, a pasar un rato con él. ¿Para qué, Fatos? Y tú irás también, será un lindo detalle de tu parte. Es bueno hacer feliz a un niño, ¿lo sabías? Lo sé. Debería ir a verlo, lo entiendo. Pero algo en mi interior me dice que es mejor quedarme en casa y descansar. Y decidí escuchar esa voz. Ay, no lo puedo creer. Chicas, prepárense. Bulut se puso muy feliz, quiere que nademos con él. ¿En la piscina? ¡Qué bien, iré a prepararme! La piscina le ablandó el corazón, ¿lo viste? Fatos. Parece que no lo sabes. Hacer feliz a un niño es algo muy bueno, ¿entiendes? Ay, Azuman, si fuera mi hermana le daría una buena lección. Voy a ir a prepararme. ¿Me das mi teléfono? Toma. Está dormido. Al menos bebió el té. Qué bueno. Voy a acomodar la computadora. Se torcerá el cuello. Le colocaré esto en la cabeza. Espere, no se mueva. Le colocaré esto y me voy. ¿Nazli? Señor Ferit. ¿Me intentabas asfixiar o qué? Por supuesto que no. Solo intentaba colocarle esto para que no se lastimara el cuello. Pero ya no es necesario. Qué bueno que ya despertó. Le traeré la sopa. Yo no como sopa a esta hora. ¡Mira qué rápido conduces tu auto, Bulut! ¡Eres el mejor! Me encanta jugar con este auto. Muchas gracias, Alja. También muchas gracias a ti, Fatos. Ay, cariño, soy yo quien te agradece por aceptarme como tu amiga. Las amigas de Nazli también son mis amigas. Oh, somos muy afortunadas. Muchas gracias, Bulut. A Azuman no le gusta hablar, ¿verdad? Sí, le encanta hablar. Pero es algo seria. No es muy comunicativa. Entendido, sí. Azuman,
Ven a jugar aquí, no puedes estar sola ya. Ahora estoy tomando el sol, pero los escucho desde aquí. En un momento estoy con ustedes. Ten cuidado, el sol es peligroso. Una vez vi una película en donde los rayos ultravioleta estaban contaminados y todos terminaron como zombies. ¿Ya escuchaste a Suman? Vamos a jugar. Nazli, ¿puedes ir a abrir la puerta? Ahora voy. ¿Cuándo le he dicho que no a algo? ¿Sí? ¿Quién es? La señora Demet está aquí. Ah, sí, ya veo. Nazli, ¿le puedes decir que abra la puerta? ¿Le puede preguntar al señor Ferit? Claro que sí. ¡Señor Ferit! Que la deje entrar, Nazli. Dice que puede entrar. ¡Ya está lista! ¡Una deliciosa sopa caliente! Nazli, te dije que no quería. Y yo le dije que la haría. ¿Puede moverse un poco solamente? Por favor, por favor. Muchas gracias. Nunca te das por vencida, ¿verdad? Así es mi carácter. Ferit, recupérate pronto. Gracias. Nazli, ¿no vas a saludarme? Haces que me sienta culpable hasta de hacerle una visita a un enfermo. ¡Bravo! Demet, Nazli solo hace lo que yo le digo. Estaré en la cocina. Te acercaré la sopa para que comas. ¿Quieres? Puedo mover los brazos. Comeré cuando quiera hacerlo. Está bien. Oye, ¿qué haces, Demet? ¿Qué haces aquí? Fui a la compañía y me dijeron que estabas enfermo. Es por eso que vine a visitarte. ¿Y? Ya me viste, así que puedes irte. ¡Eso es, Bulut! Bulut, mira. Vino la fisioterapeuta. Hoy te darán la terapia aquí. Hola, Bulut. ¿Estás listo para fortalecer tus músculos? Visitarme. Tú tranquilo. Esperamos mientras haces tus ejercicios. Claro, no nos iremos. Seguiremos jugando después. Seguro. Muy bien. Sí. ¿Demet está en casa? No está. Salió desde temprano. Entiendo. La señora Demet no está. Me alegro. No tenía ganas de verla. Mm. Siempre con esa actitud de mujer de negocios exitosa, pero no deja sus actividades sociales. Menos mal que no está. Estoy segura de que si estuviera, nos humillaría con su mirada y diría: esa gente se aprovecha del momento. Parece que conoces muy bien a esa mujer. Así es. Oye, Asuman. Por favor, trata de ser más educada. Al menos ve a hablar con el niño, no te quedes ahí. Ay, Fatos, al fin pude venir a una piscina y la estoy disfrutando mucho. ¿Por qué me molestas tanto? De cualquier forma, ahora iré a nadar. Asuman, no puedes ir, Bulut está con la fisioterapeuta. Ese niño me asustó con sus historias de zombies y de rayos ultravioleta. Uy, tal vez tenga razón. Oye, dime, ¿ya estoy bronceada? No, todavía no, Asuman. El señor Hakan está aquí. ¡10 camiones! ¡Sabri! Dije que queríamos 10 camiones y solo enviaste 7. Buenos días. Tráele un té al señor. No quiero ningún té. Responde a mi pregunta, ¿dónde están los camiones? Señor, no son solo los camiones. Tenemos que encontrar choferes de confianza. Tenías que haberlos conseguido, Sabri. Vas a encontrar a esos choferes. Vas a cumplir con lo que te pedí, sin pretextos. ¿Por qué no me llamaste por teléfono para avisarme? Esas cosas tienen que ser resueltas en el momento, maldita sea. ¿Por qué no lo hiciste? Sí, señor, tiene razón. ¡No quiero que me des la razón! ¡Parece que no sabes nada! No hagas que pierda la cordura. Envía los camiones al puerto. No quiero que se queden estacionados ahí más tiempo. Señor, lo haré, no se preocupe.
Yo estoy haciendo negocios con personas importantes, ¿entiendes? Si no cumples con lo que acordamos, me causarás problemas. Y si yo tengo problemas... ¡Espere! Dejarás de respirar. ¿Entendido? Entendido, señor. Si resulta, escucho. Dime, ¿pudiste resolver el problema? Sí, señor Hakan. Pude quitar la pieza que había manipulado. Nunca sospecharán nada. Bien hecho, Resul. Perfecto. Dime, ¿dónde estás ahora? ¿Sigues ahí? No, acabo de llegar a casa. La señora Demet no tardó en la oficina. Salió rápido. La dejé en el centro comercial. Dijo que iba de compras. ¿No te pidió que fueras después por ella al centro comercial o a algún otro lugar? No, dijo que tomaría un taxi. Está bien, gracias. ¡Eso! ¡Ya está llegando! Perdón por no haber ido a tu fiesta de cumpleaños. No importa. Es mejor que hayas venido aquí, Alja. Había gente conocida en mi fiesta, pero aquí estoy solo. Gracias por entenderme y ser tan maduro. No entendí lo que quisiste decir, pero... Muchas gracias. Es que a veces hablas como un adulto y siento que... hasta puedes resolver ecuaciones de segundo grado. Sigo sin entender nada, pero creo que lo que me dices es bueno. ¡Muchas gracias de nuevo! ¿Y? Cuéntame cómo van tus terapias. Bien, ya me siento mucho mejor. Ya no tengo que usar esas muletas para caminar. ¡Ay, qué bueno! Me alegro mucho por ti. Ah, cuando me cure, podemos ir a jugar de nuevo a ese sitio al que fuimos una vez. Fuimos mi tío Dennis, tú y yo. Claro, le diré a Dennis y cuando te recuperes iremos de nuevo. ¡Sí, sí, sí! ¿Puede ir Nazli también? Sí, claro. ¡Súper! Asuman, voy con la fisioterapeuta. ¿Para qué? Le haré una pregunta. ¡Ay, fatos! ¡Hola! Hola. Usted es la fisioterapeuta de Bulut, ¿verdad? Así es. ¡Ay, qué linda profesión! Le quiero hacer una pregunta aprovechando que está aquí. Verá, a veces mi pierna derecha me duele mucho por las mañanas. El dolor me recorre desde el muslo hasta la pantorrilla. ¿Me puede recomendar algún ejercicio que pueda hacer en casa yo sola? ¿Eh? Bueno, es mejor que vayas a un hospital para que te hagan una resonancia magnética. Ah, no es necesario. Estoy segura que es algo muy sencillo. Yo creo que solo necesito hacer algunos ejercicios y con eso tengo. No quiero darte un diagnóstico equivocado, de verdad. Pero puedo conseguirte una cita en el hospital. Así, eso será lo mejor. Muchas gracias. No queremos interrumpirla más, con permiso. Asuman. Fatos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a preguntarle algo así? Es de mala educación. Aprende a comportarte. Ay, ¿a quién le importa cómo me comporto, Asuman? ¡Qué fastidiosa eres! ¿Qué tienes de malo? Le hice una pregunta muy sencilla. Mira quién habla ahora de buenos modales. Chicas, se hace tarde, ya tenemos que irnos. Alja, espera 5 minutos más. Asuman, a ver quién gana. Vamos. ¡Ay, deja de mojarme! Ferit, ¿recuerdas esa vez que estuviste muy enfermo cuando aún estábamos comprometidos y claro, yo te cuidé? No lo recuerdo. No creo que no lo recuerdes. Yo... te toqué la frente para saber si tenías fiebre y cuando te puse el termómetro tenías la temperatura que yo dije. Ya te dije que no lo recuerdo, Demet. ¿No lo recuerdas o no quieres recordarlo? Parece que mi memoria borra todas las cosas que quiero olvidar. Llamada de Hakan. ¿No vas a contestar? Ah, cariño, ¿qué haces? Dime, ¿dónde estás? En la calle. ¿Y tú? ¿Fuiste de compras, acaso? No, me están haciendo manicure. ¿Cómo tardaste en contestar? Pensé que te estabas probando ropa. No, había mucha gente en el centro comercial y no quise quedarme. ¿Dónde estás tú?
Yo vine a comer con... con los abogados para hablar de negocios. Pero ya terminé y voy a casa. Nos vemos. Bien, yo también llegaré pronto a casa. Muy bien. ¿Qué me está pasando? ¿Nazli? Sí, dígame, señora Demet. ¿Me sirves un vaso de agua, por favor? Nazli, escucha. Me quiero disculpar por la forma como te hablé. La mala educación parece que siempre me persigue. Ferit y yo nos separamos hace tiempo, pero aún lo sigo queriendo mucho. ¿Fueron novios? ¡Ah! ¿No lo sabías? Así es, estuvimos comprometidos. Estábamos a punto de casarnos, pero no sucedió. Rompimos. Y aún no me acostumbro a sentirme como una extraña en la casa. ¿Puedo tomarlo? Gracias. Ahora me siento un poco culpable. Ferit se volvió muy irritable después de que él y yo nos separamos. Ha vivido solo y me siento responsable. ¿Sabes? Ferit no tenía ese carácter cuando nosotros éramos novios. No lo sabía. Por supuesto que no lo sabías. ¿Cómo ibas a adivinarlo? Ferit es un hombre muy reservado. No comparte sus alegrías ni sus tristezas con otras personas. Entiendo. En fin, solo quería contártelo. Para que puedas entender por qué actúa de esa manera cuando hablamos de mi relación con Bulut. Muchas gracias, señora Demet. Veo que solo quiere ayudarme. De nada. Y por favor, trata de entenderme. No quise ponerte en una situación difícil, pero siempre nos ha sucedido. Nos hacemos la vida imposible a nosotros mismos. Sí, la entiendo. Ahora debo marcharme. Despídeme de Ferit, ¿quieres? Anda, cariño, da otro paso hacia mí. Me duele mucho, no puedo hacerlo. Bulut, escucha. Físicamente ya te recuperaste. Ahora puedes caminar tú solo. Anda, cariño, hazlo. Camina. No, ya te dije que duele. Bulut, la señora Demet dijo que estuviste muy bien en tu fiesta. Y hoy estuviste muy contento en la piscina. ¿Qué puedo hacer? ¡Ya no puedo caminar ahora! ¡Ya te lo dije! ¿Lo intentamos de nuevo? Bulut, patéala. ¡Bien hecho, pequeño jefe! ¡Bien pateada! ¡No puedo creerlo! ¡Eso fue un gol! ¡Miren eso, queridos espectadores! ¡Fue una jugada perfecta! Hakan corrió por la derecha y le pasó el balón a Bulut. Él le dio el pase a la señorita Melis. En ese momento llegó la fisioterapeuta, le pasó el balón y él metió un gol. ¡Bien hecho, Bulut! Pequeño jefe, escucha. Tienes que recuperarte pronto para que juguemos fútbol con tus amigos, ¿de acuerdo? ¿Ya llegó la señora Demet? No, señor, todavía no llega. Bien, con permiso. Muy bien, Bulut. Vaya, vaya. ¿Nos estabas engañando? ¡Qué travieso! ¿Demet ya se fue? Sí, voy a llevarme esto. ¿Por qué te llevas mi sopa? Dijo que no la quería. La estaba comiendo. Sí, pero ya se enfrió. Le serviré otro plato. Estoy mejor. La comeré aquí. ¿Por qué dejaste de insistirme? ¿Que estuvo comprometido con la señora Demet? Me contó que estuvieron a punto de casarse. ¿Y por qué no me lo dijo? ¿Y por qué tenía que decírtelo? Te interesa y no sé por qué.
cuando dejé entrar a la señora Demet, ya que ella es la tía de Bulut. Usted se enfadó tanto conmigo que me juzgó y me dijo cosas horribles. Luego ella se volvió a acercar a Bulut y yo otra vez pagué por eso. Ahora entiendo por qué no quería que se acercaran, porque ella fue su prometida. Nazli, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Por supuesto que me doy cuenta, señor. Yo pensé que usted estaba preocupado por Bulut, pero ahora entiendo que era por sus acciones pasadas. Así que no puede evitar que ella se haga cargo del niño, ni puede juzgarme a mí. Buen día, chicos. Hola, Denis. Me dijeron que Ferit Aslan estaba enfermo, pero veo que estás bien. Gracias por venir. De nada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. A ti no te daré un beso. Puedes contagiarme, Ferit. Ese virus puede matarme. Nunca se enferma. Si él está así, me preocupa lo que pueda pasarme. No eres el primero que me dice eso. Me iré a recostar. Ferit, espera, déjame ayudarte. Puede ser una buena historia que contarles a nuestros nietos en el futuro. Era el año 2020. Tu abuelo estaba muy enfermo. Yo le ayudé a recostarse y de pronto se recuperó. ...1847. Hola, querido. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Te divertiste? Dime, ¿qué hiciste en la oficina? Solo fui a recordarles que no somos extraños. Pero no vi a nadie. Hablé con Iqbal y le dejé clara mi posición. Después de eso fui al salón de belleza. Muy bien. ¿Tú qué hiciste? ¿Yo? Nada, no hice nada importante. Me reuní con los abogados para comer, pero no hablamos de nada especial, ya te lo dije. Ven, siéntate. Ahora no. Voy a cambiarme de ropa y vuelvo, ¿sí? Ay, picar cebolla me hace llorar mucho. Ay, lo siento, no hagas eso. Tú eres un artista muy sensible. ¿Cómo haces tú para no llorar? Estoy acostumbrada, vivo en la cocina y pico kilos de cebolla todos los días. Denis, ¿qué haces? ¿Acaso te pedí eso? La piqué finamente, como me dijiste. Querido, aquí no puedes picar de esa forma. En esta casa, todo debe hacerse de forma perfecta. Debes picar cubos simétricos. Vaya, ¿hay un manual de cómo picar cebolla? Ay, aquí hay manuales para todo caso, Denis. No te imaginas cómo sufro. Hay manuales para picar, para cocinar, para todo. Es extenso. Oye, Ferit, yo soy responsable de picar mala cebolla. Ay, pero estás loco. Anda, vete de aquí, ve a la sala, ve a cuidar al enfermo. Perdóname, te prometo que seré un buen aprendiz. No lo sé, Denis, no puedo confiar en ti. Pero lo digo en serio, con lágrimas en los ojos. Ay, sí es cierto. Tus ojos no mienten, tengo que creerte. Oye, no me hagas reír. Nos va a escuchar, ¿no ves? Pero no hace ruido, ¿estará dormido? No estoy dormido, no se preocupen por mí, estoy bien. Se molesta por todo. No está acostumbrado a enfermarse. Por eso está de mal humor. Claro. Te escuché, Denis. No estoy sordo, solo resfriado. ¡No te enfades! Solo entiende que es la primera vez que te veo enfermo y es un poco extraño. Bien, Chef Denis, te daré un premio porque eres obediente, trabajas duro y eres muy simpático. Es hora del descanso. Te mereces una galleta. ¿No? ¿Eso es todo lo que me pagarás por trabajar? Oye, no seas prejuicioso. ¿Aún no has probado las galletas?
¡No! Huele muy bien. Y además, tiene chocolate. ¿Chocolate? A ver. Tienen chispas de chocolate. ¡Oh! Están calientes, pero ni están deliciosas. ¿Por qué no abres una pastelería? Olvida el restaurante. Solo que no te dejaré entrar. Tu carrera terminó muy rápido. Bueno, era solo un pasatiempo. De cualquier forma, parecía que no iba a ser muy brillante. ¿Entonces irás al concierto de Alja esta noche? Sí, claro. Las chicas ya me habían invitado. Si quieres, te espero y nos vamos juntos. ¿Sabes qué me falta por hacer? Cocinar, limpiar, guardar toda la comida y preparar los ingredientes para mañana. Debo ir a casa a cambiarme. Tú, adelántate. Yo me iré después con las chicas al concierto y nos encontramos ahí. Está bien. Entonces, tomaré otras dos galletas. Tendrás que trabajar 2 días más. Será un placer. En realidad, 2 días y medio. Tienen chocolate. Oh, está bien, acepto. Están deliciosas. Es obvio.